Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda Camila Daza y aquí estoy para traerles el resumen informativo de las noticias más importantes del día de hoy. Y vamos a comenzar con el presidente Donald Trump, quien retuiteó una teoría conspirativa y además aseguró que no recordaba cuándo fue la última vez que dio negativo a una prueba de COVID-19. El polémico encuentro del presidente Donald Trump con la periodista de NBC News, Savannah Guthrie, dejó al mandatario contra las cuerdas al no ser capaz de eludir todas las preguntas. En menos de 2 semanas después de haber sido diagnosticado con COVID-19, Trump evitó responder directamente a una pregunta sobre si se había sometido a una prueba diagnóstica el día del debate, del 29 de septiembre. ¿Se realizó una prueba el día del debate?, preguntó Guthrie, a lo que Trump respondió, no lo sé, ni siquiera lo recuerdo, respondió Trump. El presidente reveló que no se hace la prueba del coronavirus todos los días, pero dijo que sí hacía muchas pruebas. Por su parte, la Casa Blanca se ha negado a ofrecer comentarios sobre cuándo el presidente dio negativo por última vez, antes de dar positivo. La periodista también le hizo una pregunta sobre un retweet que el presidente había hecho sobre una conspiración del grupo QAnon que habla sobre el equipo Navy SEAL que derribó a Osama Bin Laden, que habían supuestamente matado su cuerpo 2 veces y que por ese motivo el equipo había sido asesinado por la administración Obama. A lo que la periodista dijo, no lo entiendo, usted es el presidente. No eres como el tío loco de alguien que pueda simplemente retuitear lo que sea. Y Trump insistió, eso fue un retweet. That was a retweet, and I do a lot of retweets. Entre otras noticias, la segunda redada nacional de ICE se ejecutó en las ciudades de Santuario, donde se supone que los inmigrantes tienen mayor nivel de protección. Nuestro reportero Alfredo Suárez tiene el resto del informe. La segunda redada nacional de ICE se ejecutó en ciudades santuarios de Estados Unidos y dejó más de 170 arrestos. Citando declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emitidas el viernes, la agencia de noticias EFE informó que más de 170 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en el segundo gran operativo nacional de las autoridades federales, en una estrategia enfocada en ciudades declaradas santuarios de inmigrantes. El operativo Operation Rise se desarrolló entre el 3 de octubre y el 9 de octubre en Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y la capital estadounidense, detalló fuentes de EFE. Todas estas áreas han aprobado leyes que limitan la colaboración voluntaria de la policía local en la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas ICE, en la aplicación de leyes migratorias de competencia exclusiva del gobierno federal. Las políticas de Ciudad Santuario son una amenaza para la patria y ponen en peligro la seguridad del pueblo estadounidense para que ciertos políticos locales puedan ganar puntos políticos baratos a costa de la vida y la seguridad de los estadounidenses, recalcó Wolf en la conferencia de prensa. El pasado 7 de octubre, Wolf anunció el arresto de 128 inmigrantes en el curso de una redada de 5 días en California, que se enfocó principalmente en las áreas de Los Ángeles y San Diego y cargó contra estas normas. A pesar de las acusaciones de los defensores de los inmigrantes, Wolf ha defendido hoy sus acciones diciendo que la política no prevalecerá antes que la seguridad al hacer cumplir la ley y mantener seguros a nuestros ciudadanos. Y nos trasladamos a la ciudad de Sandy Springs, donde nuestro compañero Mario Guevara nos cuenta que una madre mexicana fue asesinada y dejó a 6 niños huérfanos. Adelante, Mario. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Gracias, Camila, por esta oportunidad. Y hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia de Mundo Hispánico? Quiero comentarles que lastimosamente acaba de ocurrir una tragedia pasional aquí en Georgia que ha dejado luto a nuestra comunidad. Se trata del asesinato de una joven madre mexicana de 35 años que tristemente ha dejado 6 niños en la orfandad. La policía de Alabama capturó a un hombre sospechoso de este crimen. Él responde al nombre de Hugo, y este señor supuestamente es el padre del niño más pequeño de esta mujer, que ahora, ¿verdad?, está a manos de personas básicamente allegadas a ella, porque lastimosamente ya no tiene familiares en este país. Y es lamentable porque todo indica, según la policía, se trata de un caso de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Parece que la cuestión, los problemas derivados por los celos son los que ocasionaron esta tragedia. Y la triste realidad es que ahora hay 6 niños que están pagando el precio. Ojalá que esta historia, que la sacamos como mi crónica de este día, sirva como ejemplo para todas esas madres, todas esas personas que tal vez están sufriendo ahora mismo en silencio lo que son los maltratos por parte de sus parejas, y que no se repita una tragedia como esta. Lo importante es denunciarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, según nos indican, Hugo Bolaño ya fue trasladado a Georgia desde Alabama para ser interrogado. Según nos dijeron de manera extraoficial, él ha confesado el crimen, aunque eso todavía no está confirmado de manera oficial por parte de la policía, pero pronto le estaremos dando más detalles. Siga en sintonía de Mundo Hispánico para ver esta y muchas otras noticias de interés para nuestra comunidad. Con esto me despido. Hasta la próxima. Por ahora me despido. Gracias por mantenerse conectado con Mundo Hispánico. Mi nombre es Camila Daza y ya sabe que solamente estamos a un clic de la noticia. ¡Feliz día! Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.